Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una tarde más. Ya veis que está el día regular. Ha llovido una mijita, hace un poquito de aire, pero bueno, creo que me va a dejar ser vídeo. Hoy venimos con un tema algo diferente en mi canal. No fuera de temática, yo podría decir que... Se podría decir que fuera de temática, pero tampoco lo veo así, la verdad. Estos días está con... Bueno, ya hace un tiempo, pero bueno. Hace cuestión de 2 meses, ¿no? Más o menos 3 meses. Cumplió mi Dacia Duster, mi coche. Cumplió los 10 años, una década conmigo, ¿vale? El que sea seguidor del canal lo habrá visto infinidad de veces. Y bueno, quería de... En cierto modo quería como... Yo sé que es un coche, pero bueno, agradecerle todo el tiempo que está conmigo. A mí la pasión del todoterreno y del 4x4 me ha gustado toda la vida. Toda la vida. Siempre me ha gustado, la verdad. Pero ya sabemos que los todoterrenos puros, los todoterrenos puros con reductora, son bastante caros, son muy costosos, ¿vale? Incluso en el mercado de segunda mano son muy costosos. Y yo, como amante del campo y del búsqueda de la naturaleza, pues tengo que tener un coche que se adapte al campo. Pero también tengo que buscar un coche que no gaste mucho dinero, que no gaste mucho combustible, que sea barato, porque bueno, mi situación económica tampoco me permite tener un coche más caro. Antes de nada, para que esto no lleve a errores ni salga el listo de turno diciendo que esto es una mierda el coche, en fin, una mierda no es. Es un coche barato, un coche espartano, un coche que no tiene lujo ninguno, ¿vale? Si yo hubiera tenido mucho dinero, pues no me compro el Dacia Duster. Me hubiera comprado, por ejemplo, el Toyota Land Cruiser, que es el que me gusta a mí de toda la vida. O, ¿qué digo yo? Un Mitsubishi Montero, un todoterreno puro con reductora. Pero el uso todoterreno y el uso en el campo que le doy es un 10% como mucho. El otro 90% restante es carretera, ciudad, con lo cual un todoterreno se me iba de precio. Aparte, el combustible que gasta un todoterreno es muy caro, es muy elevado. Tengo que tener un coche mixto. Los tan conocidos SUV o todocamino son los que más se venden ahora mismo. Este es un SUV y un todocamino que se sale de la regla, ¿vale? Normalmente todos los todocaminos, los SUV, ya voy a empezar a repetirme mucho, son coches con aspecto todoterreno, un poco elevados de carrocería, las ruedas un poco más grandes, pero que no dejan de ser un turismo con aspecto todoterreno. No vale para meterlo en el campo. En cambio, este coche está diseñado más para el campo que para la ciudad. Pero aparte, por la ciudad y por la carretera puede ir muy bien, ¿vale? Está claro que no tiene las prestaciones que tienen coches más caros. Está claro que no tiene las calidades de fabricación que tienen coches más caros. Ni los lujos ni la tecnología que tienen coches más caros. Pero dentro de los SUV es el más apto y el más capaz fuera de asfalto, ¿vale? Yo lo compré el año 2013. Me salió, creo recordar que me salió 14.500 o 15.000 euros con la tracción a las 4 ruedas, ¿vale? Que eran 2.000 euros adicionales. Pues desde entonces me ha acompañado en miles de salidas, en miles de aventuras. Lo he metido por los peores sitios. Y aquí está el tío que está flama. Tiene los achaques ya, de un coche ya que está castigado. Tiene muchos kilómetros, ahora lo veremos de más cerca. Y bueno, este vídeo lo patrocina o viene a colación de que he hecho una colaboración con la empresa Tinta Luna de Sevilla, que me han puesto los cristales tintados, ¿vale? Desde aquí agradecerle todo lo que han hecho por mí. Se han portado espléndidamente. Por supuesto que voy a dejar todos los enlaces de esta empresa, que trabajan fantásticamente, profesionales al máximo. Lo voy a dejar todos los enlaces en la descripción del vídeo, por el que sea de la zona, que le interese o que tenga pensado tintar los cristales, que ahora diré las ventajas que tiene, que no lo dude, que vaya allí en Sevilla, ¿vale? Ahora yo dejo todas las especificaciones en la descripción del vídeo. Unos profesionales como la copa de un pino. Me lo han hecho todo perfecto, ¿vale? Es una colaboración que hago con esta empresa, ¿ok?
Y bueno, sin más dilación, vamos a ver el coche. Os voy a enseñar el coche. Y después voy a explicar por qué para mí es uno de los mejores coches de para un buscrater. O para un buscrater. Entenderme, ya lo digo con cachondeo. Para una persona que le guste, que sea amante de la naturaleza, ¿vale? Después lo voy a explicar un poquito. Vamos a ver el coche un poquito y os explico de qué consta este coche, kilómetros y demás, ¿vale? Venga, vámonos. Bueno, este es el Dacia Duster de 2013. Es el primer modelo. Después de este se hizo un restyling en el 16-17. Después salió el modelo que está actualmente. Y para esta primavera sale el otro modelo nuevo que es una maravilla, un pepinazo. Vale algo más caro. No lo hay en gasoil. Y es una pena, pero bueno. Ya sabéis que los coches en gasoil tienden a desaparecer por el tema del medio ambiente, ¿vale? Coche rudimentario, un coche básico. Ya lo conocéis los que sigan el canal, pero muy capaz fuera del asfalto, ¿vale? Ya como veis, los subnormales, los sub que son normales, los sub, dígase Kia Sportage, Ford Kuga, Nissan Terrano, todos estos coches para la carretera son mejores, porque vienen más refinados, los interiores están mejor, más calidades interiores y demás, pero para el campo se empanzan rápidamente y se quedan donde este pasa. Lo primero que trae unos ángulos, el ángulo de ataque, que es el que forma desde la rueda hasta hasta lo que es el coche, hasta lo que es el voladizo delantero. Es un ángulo de ataque bastante grande. El ventral también tiene una altura libre de 21 centímetros al suelo. La de muchos todoterreno puro. El ángulo de salida también es muy bueno. El ángulo de salida. Estos son cotas todoterreno, cotas off-road, ¿vale? Después, claro, el mío es todoterreno, perdón, el mío es con la tracción a las cuatro ruedas y trae una suspensión diferente, que son de barras. Como veis, el coche lo tengo hecho mixto. Está roto el de esto, el espejo, el piloto roto y demás. Bueno, miren el trabajo que me han hecho. Tinta luna. Los cristales tintados. Aquí está el logo de la empresa. Es verdad que ni he limpiado el coche para hacer el vídeo, pero bueno. El trabajo es mortal que me ha hecho. Buenísimo. Ventajas de los cristales tintados. Bueno, primero que te quita 5 grados de temperatura dentro del coche. Es una ventaja total. Después, la intimidad que da esto. Por ejemplo, que me gustaría hacerlo, ¿eh? Esto lo tengo en mente. De irme a bivaquear y en vez de bivaquear quedarme dentro del coche. Abatir los asientos, echar un colchón y quedarme dentro del coche. Bueno, pues esto es imprescindible porque te da mucha intimidad. Las láminas estas solares te dan mucha intimidad. Y bueno, lo que estaba diciendo, que el coche para el campo es perfecto, de verdad, ¿eh? Para el campo es perfecto. Después, como veis, voy a enseñároslo por aquí, voy a dar la vuelta. El interior es espartano total, un coche simple. Un coche simple total. No tiene pantallas táctiles, no tiene tecnología ninguna, un coche para el campo. A ver, me voy a poner por aquí un momentín. Esta ruleta que veis aquí. Ahí, perdón. Esa ruleta es la del 4x4, que se activa aquí. Tiene tres opciones, dos, no, tres, perdón. 2WD, Auto, que es esta, y Look. El Look es el 4x4 puro, que se desactiva cuando el coche llega a los 60 o 80 km/h. Y es el 4x4 con bloqueo. Eso es para el campo total, ¿vale? Después el auto es cuando el coche requiera el 4x4 salta. Y el 4WD, 4, el 4W, W2, perdón, es para la tracción delantera para ciudad y carretera, ¿vale? Voy a encender el coche para que veáis los kilómetros que tiene. Ya os digo que es un vídeo que se va un poquito de la temática, pero bueno, tiene algo que ver. 225.168 kilómetros. Y el coche flama. El coche, lo único
que se me ha ido el embrague con 215.000 kilómetros, que es por desgaste. Lo demás, todo perfecto. A ver si me van a penalizar vídeo por el copyright ese de la música esa que ha salido. Coche muy espartano total. Miren, por atrás, no tengo hecho una mierda de los niños y eso y demás. Pero el tinte de las lunas queda perfecto. Ya os digo que es un coche barato, muy funcional. Y bueno, es verdad que... Bueno, me voy a salir del coche y ahora lo explico mejor, ¿vale? Pues nada, que os decía que me iba a salir del coche, lo explico mejor a la cara. Bueno, que nadie se venga al engaño, es un coche barato. No es un coche de mucha calidad, de mucha tecnología, todo lo contrario. Bueno, calidad sí tiene, porque bueno, llevo 10 años con él. 225.000 kilómetros, no se me ha estropeado ni una vez, solo el embrague que se me fue, pero eso de desgaste. Lo he metido por todo sitio, lo he metido por nieve, por barro, por agua, por pistas pedregosas, incluso alguna trialera, alguna. Y bueno, bien es cierto que no es un todoterreno puro, ¿por qué? Porque no tiene reductores. Al no tener reductora tampoco te puedes aventurar en sitios muy peligrosos y muy duros. Pero el coche son 6 velocidades, el coche son 110 caballos, motor DSI, es un motor Renault, esto es un motor Renault, este coche prácticamente es un Renault. El motor es Renault, la caja de cambio es Renault, el sistema 4x4 es de Nissan, el mismo que montan los Terranos y el que montan los... ¿Cuál era el otro? Otro que tiene Nissan, otro SUV, no me acuerdo ahora mismo cuál es. En fin, trae 6 marchas. La cual, la primera velocidad, es tan corta que en cierto modo no es que supla una reductora, pero hay veces que puedo hacer de reductora. Yo en ciudad siempre salgo con el coche en segunda, porque ya os digo, es que la primera la mete y te pega un salto el coche para arriba. Y ayuda mucho en caminos muy empinados y demás, ayuda mucho. Pero vuelvo a decir que no es un todoterreno puro, ¿eh? ¿Por qué creo yo que todo amante de la naturaleza, o todo buscrater, como he dicho antes, debe de tener un coche apto para el campo? Que también se puede ir al monte con coches normales, dejar el coche y andar más, pero hay veces que quieres hacer una ruta y que para llegar al comienzo de la ruta, o para suavizar la ruta, hacer menos kilómetros, el camino está muy malo, muy roto. ¿Qué pasa? Con un turismo no puedes y te tienes que pegar un doble pateo. Yo en mi caso, al tener un SUV de esto, un coche que es apto para el monte, pues a lo mejor si la ruta tiene 16 kilómetros, pues hago 8 solo. ¿Me entendéis, no? ¿Por qué? Porque los otros 8 lo hago por caminos rotos, por caminos malos, que este coche me da la posibilidad de llegar y otros no. Tener un SUV, un todoterreno, te da mucha libertad en el campo y llegar a sitios que con otros coches no se puede llegar, ¿vale? 10 años, valoración. Bueno, la valoración para mí es totalmente positiva. Y vuelvo a decir lo mismo, para que nadie me dé caña. Nadie me dé caña. Si hubiera tenido dinero me compro otro coche. Un todoterreno puro y más caro y mejor. Pero como no es mi caso, y yo no tengo ninguna tontería, a mí no me da vergüenza llevar un Dacia. Hay mucha gente, un Dacia es el todoterreno de los tiesos. Bueno, pero es que no me gusta esa palabra. Pero bueno, sí, el todoterreno de los pobres, pero es que yo qué soy. Soy un asalariado, un pobre. Es que es así. Lo que no voy a intentar aparentar lo que no soy, comprarme un coche el cual no puedo pagar. O el cual me tiene ahogado hasta fin de mes para pagar, para decir tengo un Toyota. O tengo un BMW, o tengo un Audi, o tengo cualquier coche más caro. No es mi forma. Que el que lo quiera hacer, que lo haga. Yo cada uno que haga lo que quiera, pero... Prefiero tener un coche más barato y después poder tener otras cosas, ¿no? Digo yo. Y sí, el todoterreno de los tiesos, pero es que es lo que soy, mi hermano. Soy un tieso. Que es verdad, coño. Si es que no puedo decir, es que es verdad. No puedo negarlo. La mayoría somos tiesos. Y bueno, la valoración es perfecta del coche porque son 10 años, no me ha dado un problema nunca. Y en carretera, bueno, en carretera es un motor que estira, 6 velocidades, 110 caballos. Estira, va bien, gasta muy poco. Gasta, yo creo que son unos 5 litros de media, muy poco.
Y fue, bueno, y autopista va bien. Tú metes la sexta y puedes ir a una velocidad crucero de 130, 140 sin pro, y 40, 140 sin problema, la verdad. Que está prohibida esa velocidad, por cierto, pero bueno. Pero el coche donde da más de sí es en el campo. Sin llegar a ser un todoterreno, se le acerca a muchos, ¿eh? Por capacidad de Roa se le acerca mucho. Pero ojo, siempre vamos a diferenciar un todoterreno y un todocamino, ¿eh? No va a llegar donde llegue un todoterreno puro con reductora. Y nada, desde aquí agradecerle otra vez a esta empresa, Tinta Luna, la colaboración. Y de verdad, si tenéis pensado, sois de cerca, de por aquí, tenéis pensado en poner los cristales tintados, no dudéis en pasarse por allí, ¿vale? Todo el trabajo que han hecho ha sido perfecto. Me han puesto toda la facilidad del mundo, un trabajo muy profesional y merece la pena, de verdad. Me ha gustado. Yo decía antes que los cristales tintados eran de Cani, pero que va, me ha gustado bastante. Me gusta, tiene muchas ventajas, ¿vale? Pues nada, que en breve estoy otra vez por el canal. Ahora cojo unas mini vacaciones de unos 10 días y no lo voy a dejar pasar, ¿eh? Me voy a ir al campo, voy a hacer rutas y me vaya a tener dando por saco en el canal más tiempo, ¿vale? Un abrazo y mil gracias por seguirme. Hasta luego.